Hola a todos, soy Mephisto y hoy os voy a decir que os paséis por el canal de la familia, porque hoy ha subido Kinky un vídeo dedicado a Chao, muy bonito y muy mala Chao, muy mala, muy muy mala. Ya veréis su comentario seguramente si es que lo llega a dejar en ese vídeo, pero vamos, que como siempre tenéis el canal de la familia en la descripción de este vídeo. Bueno, como siempre, desde que creé el canal hace una semana o dos, creo, no sé, da igual. En fin, hoy lo que vamos a hacer va a ser pasarnos el gimnasio al rival y si nos da tiempo, Giovanni. Y en cuanto a un comentario que leí, que no me acuerdo de quién era, espérate que lo tengo por aquí. Es que tengo los comentarios aquí abiertos, pero como tengo la mitad de la pantalla rajada no los puedo leer bien. Espera, os lo paso por aquí y así lo veis, ¿vale? A ver, vamos a mirarlo. ¿De quién era? ¿De quién era el comentario que...? Joder, esta cosa que me las tenía que preparar antes de ponerme a grabar, la verdad. Aquí, mira, de Nelson. Consigue lanzallamas en el casino y después enséñale cambia de defensa. Eso de cambia de defensa no sé a qué coño se refiere, pero vamos, que lo de las lanzallamas del casino supongo que se referirá a Charizard, ¿vale? O sea, sé que Charizard no aprende lanzallamas hasta el nivel 47, y ahí como que me dio un poco el bajón, ¿no? La cosa de que no quiero conseguir lanzallamas... Voy a ir de camino al gimnasio mientras voy contando esto y así voy haciendo algo. La cosa de que no quiero conseguir lanzallamas en el casino es más que nada porque voy a perder muchísimo... dinero, muchísimo tiempo y... total, para un ataque que va de tarde o temprano va a aprender. Entonces creo que no merece la pena, prefiero esperar un poquillo, la verdad. Así que de momento, Charizard, lo voy a dejar ahí un poco abandonado. Iré haciendo el juego con el resto de los Pokémon. Y cuando estén todos un poco más leveados, pues ya le haré a lo bestia a Charizard y ya le pondré lanzallamas. De todas formas lo voy a utilizar, no os preocupéis. En fin, ya estamos aquí. No estamos aquí. Tenemos que ir a Ciudad Lavanda. Haga por... espérate... que por cierto, ya le he quitado ataque a Charizard y le he puesto vuelo, ¿vale? He dicho, va, que le jodan un ataque de tipo volador que siempre viene bien. Tenemos que ir a Ciudad Lavanda a por el... esto ya lo diré, a por el... bola sombra, que no me salía la MT. La MT-30, creo que es la 30, bola sombra, para ponérsela a la Kazam, ¿vale? Voy a intentar pasarme los súbditos del líder con el mordisco de Akise. Pero, tampoco me la puedo jugar todo a una sola. Así que voy a cogerme el... aquí por la sombra. Comprar, vale, perfecto. Y se la vamos a enseñar ya a la Kazam. Que a la Kazam creo que le va a quitar barrera. Si nos importa, yo creo que no. Y si no me lo dejáis en los comentarios, me da igual. Más que nada porque ya estará hecho, ya está grabado lo que estáis viendo. Así que le vamos a quitar reflejo. Porque me interesa más tener recuperación, la verdad. Aunque sé que es cierto que a la Kazam es más de pegar una hostia y a tomar por culo. Y la recuperación no la voy a utilizar casi, pero siempre viene bien, yo que sé, contra un Pokémon salvaje que no pueda irme a curar, pues tener recuperación. Y más siendo un brother, los que me quitan puntos cada vez que curo. Así que reflejo, a tomar por culo. Y ya, sin más demora, vamos a por el líder de gimnasio. No me quiero entretener mucho hoy, más que nada porque quiero hacerlo todo en un mismo capítulo. Va a ser un capítulo bastante completico si todo sale bien. Uf, espérate que cojo un poco de aire. De vez en cuando tengo que coger aire. Sé que se me olvida lo de respirar, pero el respirar es secundario. En fin. Vamos para el líder de gimnasio. Y voy a ir por el camino corto, si nos importa más que nada, porque paso entre mucho y muchísimo de dar 50.000 vueltas. Así que nos saltamos a este, si me deja. Gírate, ahí está, muchas gracias. Tú no te vas a girar, voy a tener que luchar contra ti sí o sí, así que venga, va. En teoría me tiene que sacar o tipo veneno o tipo psíquico. Sobre todo me van a sacar tipo psíquico, con lo cual, con el mordisco de aquí, siendo de tipo siniestro, debería de poder pasármelo sin ningún tipo de problema. Pero no estoy muy seguro. Y para los de tipo veneno, pues mira, le he hecho un surf y a toda por culo. O sea que tampoco me preocupa mucho. Vale, retira a Drowsy y se come un mordisco de gratis un cadabra. Cojonudo. Me viene cojonudo, la verdad. Espero que sea aquí sea más rápido que ese cadabra. Porque quiero que un mordisco... vale, sí, lo matamos de un mordisco. Digo, como no lo maté de un mordisco, espero que sea más rápido. Pero bueno, de momento ya ves tú. Minuto 4 de vídeo y ya estoy dentro del gimnasio haciendo cositas. Esto es un tiempo récord para mí. Vale, bueno, minuto 4 para mí. Para vosotros con la introducción supongo que será 5, más o menos. Vale, Drowsy no lo matamos de un solo golpe, eso puede ser un problema, pero vamos, que un golpe de cabeza no me quita absolutamente nada, así que vamos con otro mordisco y ya toma por culo. Oye, ¿estoy hablando más rápido que la cuenta? Sí, estoy hablando más rápido de la cuenta, pero lo que hay, que lo vamos a hacer, ¿no? Es que esto es tierra de energía, no sé, será el plátano que me comí ayer. En fin, aquí se sube a nivel 37, bastante interesante, teniendo en cuenta los niveles del líder del gimnasio. Intenta aprender agua lodosa, que... uff, agua lodosa bajaba la precisión, ¿puede ser? Baja la precisión, o sea, puede bajar la precisión, que tampoco es seguro. Tiene la misma potencia que Surf y tiene mucha menos precisión. Lo que quiere decir que me va a quedar con Surf. O sea, lo siento mucho, pero agua lodosa no me parece muy interesante para un Vaporeon. Es mi opinión. Por cierto, también he leído un par de comentarios en plan de... no, sí, yo utilicé a Seaking para cargarme a Mewtwo. No, pues yo tenía una estrategia con nado rápido y danza lluvia.
Goldín no existía, ¿vale? O sea, es como aquí en Aragón que tú preguntas por Teruel y se te queda la gente mirando en plan de... Pero eso existe, Teruel existe. Si hay algún suscriptor de Teruel, lo siento mucho. ¿Lucía? ¿Lucía? No, Lucía era de Huesca, creo que me dijo. Da igual, si hay alguien de Teruel, lo siento mucho, pero la cosa es así. Tú preguntas en Zaragoza, ¿y Teruel? ¿Qué tal está Teruel? Pero Teruel existe. Pues Goldín es el Teruel de Pokémon. No se sabía que existe hasta que no te lo encuentras. Vale, Mordisco y Drowsy, ahora que hemos subido a nivel 37, creo yo que deberíamos matarlo de un solo golpe. Ahí está, perfecto. Ay, tengo que coger un poco de aire. No sé qué me pasa últimamente, que estoy hablando demasiado rápido siempre. Y siempre me quedo sin aire. Por cierto, dejadme en los comentarios si tendría que subir un poco más la música del juego, ¿vale? Siempre lo tengo puesto al 20, o sea, al 20% de la música. Y no sé si es suficiente, no sé si se escucha bien y todo eso. Así que me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Me encanta este saborcillo, o sea, esta botella era de Nestí y la he llenado, sin limpiarla ni nada, la he llenado de agua. Y se le ha quedado un poco al agua el saborcillo del Nestí, no sé, me gusta ese saborcillo. En fin, vamos a ir pa'lante, este no se va a girar porque no me va a ser tan cabrón, ¿verdad? No, no ha sido tan cabrón, pero yo he sido tan tonto de pasar por delante cuando se había girado. Ay, cuántos comentarios me tocará hoy leer de los de jajaja pringao. Porque eso, mira que eso antes lo dije en un vídeo, ¿eh? Solo lo dije en un vídeo y para ese vídeo. Pero parece que lo habéis cogido como costumbre y ya ahora ya todos me estáis poniendo siempre en algún capítulo cuando me pasa esto, ja, 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 pringao. O sea, esto es como ya una costumbre. Ya me estoy viendo tarde o temprano, yo que sé, cuando este canal crezca un cojón y medio, incluso en los comentarios de Folagor, algunos de vosotros poniendo ja, 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 pringao, de parte de Mephisto. No lo hagáis, no me seáis cabrones. Vale, vamos con Surf, retira algo y se va a comer un Sandlass, un Surf de gratis. Por mí perfecto, mira, super eficaz, estaba a favor, Surf de 95 de potencia, así que Sandlass no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. A tomar por culo, perfecto. Uf, vale, ¿cuánto llevamos? 7 minutos, vale, creo que me va a poder dar tiempo, si voy rápido, de pasarme el líder de gimnasio, curar, porque estoy seguro de que tendré que curar, porque me echará un tóxico tarde o temprano seguramente, y ya irme a por el rival. Y ahí me tendré que quitar un punto. No sé cuántos puntos llevo, la verdad. A ver, capturar el Snorlax. O sea, que tenía 91, creo. Y el de la zona Safari tenía 92. Intenté capturar la ruta de Paya y no me salió. Intenté lo de Goldín, no me salió. Y el de la ruta 15, creo que era. Que creo que también lo atrapé, pero no estoy muy seguro. Luego lo iré a mirar. Y en teoría tendría 92, 93 puntos, no estoy muy seguro. Vale, vamos con Surf y debería de morir. Pero vamos, que ya me ha dejado a Akise inservible ya para el resto del gimnasio. Y eso es un puto problema. De hecho, es que no sé si jugármela, tío. A ver, antes tenía 70 y algo, me ha dejado a 41, o sea que Sonte me ha quitado 30 y algo. Eso quiere decir que no me debería de matar de un ritual. Pero claro, si me hace, yo que sé, una bomba lodo, por ejemplo, que tiene el stab a favor, ahí ya sí que me mataría. Así que seguramente lo mejor sería sacar a Nelson. Voy a sacar a Nelson. No creo que me la juegue mucho aquí. Voy a sacar a Nelson, que no creo que tenga ningún tipo de problema. Ahí está. Triturar, no me debería quitar mucho. Y pedrada. Voy a jugar sobre el seguro, voy a ir con pedrada. Y que le den, ¿vale? O sea, yo creo que de dos golpes seguro que lo mato. Y como pedrada siempre hace 2 a 5 golpes, pues tiene que morir fijo. A no ser que Nelson, no sé por qué, le dé por fallar. Nelson, hazme el tremendísimo favor de no fallar, por favor. Hazme ese favorcito, anda. Gracias. Vale, Arbok fuera y vamos a cambiar de Akise, no lo quiero llevar de primeras, vamos a poner, yo que sé, por ejemplo a... ¡A Charizard! ¡Podría sacar a Charizard! No, es que no me da ninguna seguridad Charizard ahora mismo. Ahora, sinceramente, me estoy planteando el cambiar a Charizard por Ninetales o por Arcanine. Más que nada porque ahora mismo Charizard no me parece interesante realmente. Así que no sé si lo cambiaré, dejadmelo en los comentarios lo que queráis vosotros, ¿vale? Voy a sacar a Nelson, ¿vale? Voy a sacar a Nelson más que nada porque es el que más seguridad me da actualmente. Y vamos por el atajo. A ver, espero que no me lo hayan tapado. Vale, no. Digo, igual me lo han tapado en las actualizaciones, pero no. Ahora debería de poder colarme por aquí y ya estamos en el líder de gimnasio, vale. Pues hagamos como que no habéis visto esos últimos 10 segundos porque de primeras voy a poner a Alakazam, no me la voy a jugar. O sea, tipo psíquico contra los de tipo veneno de toda la vida. Además de que es el Pokémon que más subido tengo de nivel. Si me matas en Alakazam, no creo que fuese día por el rival, así que voy a tener que tener bastante cuidado con Alakazam, que no me lo maten, básicamente. Y, por cierto, para toda la gente que me diga en los comentarios algo en plan de... a Kinky no le apareció los restos equipados al Snorlax. Hiciste trampa, no sé qué. No.
A ver, Snorlax tiene, creo que era un 5% de posibilidades de que tenga restos equipado. Yo tuve esa suerte de que me tocó ese 5% del Snorlax, de que tenía restos equipado, y luego pude coger los restos que había debajo del Snorlax, o sea, sé con el buscaobjetos. Kinky, pues no le apareció el Snorlax con los restos y ya está, que tampoco pasa nada. Bueno, sí, sí que pasa, que tiene un restos menos, pero bueno, suerte que tengo, oye. Vamos con Psíquico y debería de morir de un solo golpe, a nivel 37. Cuidado que aquí los niveles ya están bastante subidicos, ¿eh? Cuidado con eso. Vale, voy a intentar matarlos a todos de un solo golpe porque no quiero que me haga nada de daño. O sea, una explosión para Alex sería jodidamente brutal. O sea, sería... moriría, básicamente, muere. O sea, me hacen autodestrucción o explosión y a la Kazam, muerto. Y no es plan, ¿vale? No es plan. Mug... tengo un poco de cosa por lo del tóxico de este Mug, pero... no lo mato de un golpe, me cago en la pelos. Vale, residuos y envenenado, me cago en la pelos también. Vale, y como es tipo veneno, pues no le afecta la... joder, hiperpoción. No le afecta la sincronía, vale. Estamos en serios problemas ahora mismo, ¿eh? Ahora, Mug muerto de un golpe, claro que sí, antes no y ahora sí. Y Alex sube a nivel 39, pero no, tampoco me da mucha seguridad esto, ¿eh? Si tuviese un restauratodo, lo utilizaría. Cuidado con Wizzing, cuidado con Wizzing. Vale, vamos a pensar un poco con los pies, en vez de con la cabeza. Porque cuando pienso con la cabeza, la suelo cagar bastante, así que vamos a pensar un poco con los pies. ¿Podría sacar a Mordecai? Dado que si pierdo a Mordecai, ya sé que es un Charizard, que está mucheto y todo lo que queráis, pero es que a mí un Charizard no me da nada de seguridad. Además me ocupa dos tipos, que son el tipo fuego y el tipo volador. Podría sacar a Charizard e irlo matando a base de vuelos. Y si en alguno de esos vuelos hace explosión, autodestrucción o lo que sea, pues mira eso que me ahorro. La verdad es que sí, voy a sacar a Mordecai porque va a ser la mejor pérdida que puedo tener. Vale, residuos, seguramente me envenena, vale, no me envenena, perfecto, vamos con vuelo. Vuelo muy alto, somos más rápidos, residuos, lo falla, se va a comer el vuelo, que no creo que le quite más de la mitad de la vida, pero bueno, ya le vamos quitando poquito a poquito. Vale, me voy a jugar con otro vuelo, igual no me la tendría que haber jugado, más que nada porque el residente residuos creo que me mata y... espero que no. No, 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 no. Vale. Soy consciente de que ahí la he cagado un poco. Sí. Soy consciente de que ahí la he cagado un poquito. Putada. Vale. Esto es un puto problema. A ver, no me gustaba, no me da seguridad el llevar a Charizard, pero tampoco quería que muriese. Vale, ahora que le falta la mitad de la vida, ya sí que me fío más de sacar a Alex y hacerle ya el psíquico. Somos más rápidos que ese Wizzing, seguro. Pero esto es un puto problema, ¿eh? Digo, si me hace autodestrucción, seguramente me saldría bien, pero no. Esto es un problema. Ya me vais a fundir en plan de retrasado mental en los comentarios, ya lo sé, pero... nos quitamos a Charizard. Podemos atrapar otro Charmander en Isla Prima. Así que tampoco es que hagamos una gran pérdida e incluso puede salir con mejores ships. ¿Me jode? Sí, me jode. ¿Tanto como si hubiese perdido a otro del equipo? Pues no, sinceramente. Tengo recambio para Charizard, tengo a Arcanine y tengo a Ninetales. Y puedo llevar ahora un Pokémon de tipo volador. O sea, por ejemplo, si no termino leveando al señor Rudo, pues podría meterme a cualquier Pokémon de tipo volador. O podría incluso sacar a Aixa, que no es muy interesante actualmente, dado que no quedan líderes de gimnasio con los que Aixa pueda, punto. Aunque el último líder de gimnasio es tipo tierra, así que quieras que no, Aixa va a jugar un gran papel en el último gimnasio. No sé, ya lo pensaré, dejadme en los comentarios qué equipo creéis que debería llevar, ¿vale? Ya sé que últimamente suelo decir mucho eso de dejarme en los comentarios 50.208 cosas, pero es lo que hay, es lo que hay. Vale, vamos a dejar a Charizard ya. Vamos a dejar ya a Charizard en la caja de los muertos. A ver, ¿dónde está la flechica? Aquí. Caja de los muertos. Sacamos a Charizard. Y a ver, podría llevar ahora mismo en el equipo, ahora que no tenemos el volador ni fuego, podría evolucionar a Pidgeot o a Pidgeot, en este caso ya sería un Pidgeot. Podría sacarme a... no, iba a decir sacarme a que sé tener un Gyarados, que también es tipo volador, pero me da miedo y quiero. Podría tener un Dodrio, que un Dodrio no sería ninguna tontería. Podría volverme a meter a Roberto.
O también podría llevar a Chao y a Luxcore. No sé, dejadme en los comentarios vosotros qué creéis, ¿vale? Y ya los leeré y esas cositas. De momento lo que voy a hacer va a ser meterme a Snorlax, ¿vale? O sea, yo lo siento mucho, pero ahora me toca contra el rival y necesito un mínimo de seguridad, ¿vale? O sea, necesito un mínimo de tener a Snorlax ahí. Así que voy a meterme a Snorlax, que de momento no tengo ningún tipo normal en el equipo. Y vamos a por el rival ya. Voy a perder un punto, ¿vale? Voy a perder un punto. Me voy a curar y vamos a por el rival. ¿Cuánto voy? Por el minuto número 15. Así que nos quedan aún unos 5 o 10 minutos. Nos da tiempo. Vale, soy retrasado. Apuntármelo. Eres retrasado, Mephisto. No, no me lo pongáis en los comentarios, que ya con el jajaja pringao ya tengo suficiente. Necesito un Pokémon con vuelo y me he sacado justamente el Pokémon que tenía vuelo. Así que, a ver, yo qué sé, vamos a coger a Pidgey mismamente. Que yo creo que se alegrará bastante Wolf de que volvamos a sacarlo de la caja para utilizar vuelo, básicamente. A ver, se lo vamos a enseñar en un momentico, que no pasa nada por perder un momentillo, que tampoco es que sea una gran pérdida de tiempo. Y vamos con vuelo, usar Wolf y te vamos a quitar Tornado. Sintiéndolo mucho, es que Tornado, vuelo, pues creéis que no, pues es preferible vuelo. Vale, ya tenemos a Pidgey con vuelo. Usar vuelo y a ver, lo del edificio del Team Rocket estaba en Azafrán, creo recordar, así que vamos para Azafrán. Sin remordimiento. Vale, no me lo tengáis eso en cuenta. Y vamos a cambiar ya a Snorlax, ¿vale? Voy a poner a Snorlax más que nada por el nivel. O sea, si por ejemplo tuviese yo que sea al Nidoran. No, Nidoran no, que por los tipos no puedo. Si por ejemplo tuviese a Chao a nivel 30, pues metería también a Chao. Y ya pues igual la dejaba fija. No voy a dejar a Snorlax fijo. Pero sí que lo voy a llevar... ¿Me quieres dejar pasar, cabrón? Ahí. Sí que lo voy a llevar más que nada por la seguridad que me va a dar contra el rival ahora mismo. A ver, tengo un pequeño problema con el rival. Y es que va a tener un Blastoise. Y a Blastoise no tengo ni puñeterísima idea de cómo cargármelo. Lo suyo sería sacar a Aixa, ¿vale? Pero Aixa está a nivel 31 y no me da nada de seguridad contra ese Blastoise que podría estar a nivel 40 si no recuerdo mal. Así que estamos jodidos. Vale, creo que era en este piso. Sí, era aquí. Por este teletransportador. Y por cierto, cuidado, que acabamos de ganar una medalla, que se me va la pinza, ¿eh? Acabamos de ganar una medalla y eso quiere decir que vamos a tener a 20 puntos más. O sea, si tenemos 92, creo, menos uno de haberme curado, 91 puntos, ahora tenemos 111 puntos. Cuidado que ya nos estamos yendo, ¿eh? Ya nos estamos escapando. Vale, a ver, vamos a jugar un poco sobre seguro, vamos a meterle tóxico. ¿A Aixa? ¿O a Akise? Porque esa es otra. A Aixa le podría quitar polvo veneno. Pero claro, ya tiene polvo veneno. Podría meterle tóxico a Akise, que va a aguantar perfectamente cualquier ataque que le puedan hacer. Por armadura ácida, por ejemplo. Uf, esto está difícil, ¿eh? Es una decisión difícil, así que de momento no la voy a tomar. Pero lo que sí que voy a hacer va a ser equipar los restos, ¿vale? O sea, vamos a equipar los restos, no vamos a ser tontos. No mucho, por lo menos. Y se lo vamos a poner a Mordekaix y a Aixa. Yo creo que Aixa puede dar un buen juego aquí, así que vamos a meterlo por ahí. La garra rápida se la vamos a dar... Uy, va, le he dado a usar. A dar a... ¿Alex? No, es que Alex ya es muy rápido de por sí. Akise podría ser una buena opción. Nelson no creo que tenga ningún problema para no darle... Mierda, espera, lleva las gafas de sol, vale. Olvidemos lo que he dicho, o sea, le damos a Akise las gafas de sol y a Nelson la garra rápida. ¿Y el amuleto que hacía? Vale, no quiero un repelente provisional, por llamarlo de alguna forma. Así que, a ver, vamos a empezar... ¿Con qué empezamos, tío? Es que, a ver, me puede empezar con un Pidgeot, ¿vale? Si me empieza con un Pidgeot, no debería empezar con Aixa. Me puede empezar con Blastoise directamente, con lo cual no debería empezar con Nelson. Si tuviese algún ataque de tipo hielo, que de hecho... no lo tengo, ¿no? No lo tengo. Iba a decir, si tengo rayo hielo, pues aún, pero no tengo rayo hielo. Podría jugármela con Akise. De todas formas, me lo voy a jugar con Akise, ¿vale? Vamos a echar un último vistazo a las MTs, más que nada por la cosa de... A ver si le puedo hacer algo a ese Blast... Es que sería lo suyo, hostia, es que le... Nah, mira, a la mierda. Le voy a meter tóxico a Akise, ¿vale? No creo que me mate nada Akise en este combate, así que... Voy sobre seguro, armadura ácida, que me sube bastante. O alivio. Cago en la puta. Me cago en la puta. Es que armadura ácida no sé lo que querría quitar, pero...
Es verdad que se me había olvidado como que saliese la hora y la fecha en la que estoy grabando. Como veis, estoy grabando 2 horas antes de subir esto. O sea que no sé si me va a dar tiempo a subirlo a la hora. En fin, es que me gustaría tener armadura ácida, pero se lo voy a quitar. Me gustaría tener armadura ácida más que nada por la cosa de subir, de chitarme la defensa y a tomar por culo. Y no me toca ni Dios. Vale, vamos a empezar con Akise y si me saca a Blastoise por un casual, pues vamos con tóxico y a tomar por culo. Creo que Akise va a ser aquí el que lleve la voz cantante, así que vamos para allá. Vale, no me interesa nada lo que me estés diciendo, rival. Por favor, no me seas demasiado cheto. No me jodas mucho. No me revientes el cacas. No me revientes el cacas. Vale, me saca un Pidgeot. No creo que tengamos ningún tipo de problema con este Pidgeot. Más que nada porque vamos a ir con Surf. O aunque es bastante probable de que me cambie de Pokémon, en cuyo caso estaría bien hacerle un tóxico. A no ser que me ataque, o sea, que me saque a su Alakazam. Y esté en la puta vea absoluta. Así que, vale, si cambia de Pidgeot a Blastoise, tenía que haber hecho tóxico. Si me sacase a Alakazam, si tuviese sincronía, me envenenaría a Akise con el tóxico. Y tampoco es plan de que me autoenvenene a mí mismo con esa putadilla. Con esa putadilla. Vale, me va a hacer cabezazo. Me va a hacer cabezazo. Le echamos el tóxico. Fue gravemente envenenado. Me va a hacer cabezazo y es un puto problema. Vale, creo que de un cabezazo no me va a matar. Está a nivel 40, cuidado con ello, ¿eh? Está a nivel 40, así que vamos con... Es que le tenía que haber dado la garra rápida a Akise. Y lleva las gafas de sol. Si tuviese la garra rápida podría jugar con mordisco y hacer retroceder. Vale. Vamos a jugar guarro. Vamos con Mordecai, no creo que me lo mate. No creo, creo que no me lo matará, aunque me saca 10 niveles. Pero tiene una muy buena defensa. Cabezazo. Vale, me quita menos de la mitad de la vida. Ahí está el tóxico haciendo su labor. Yo me voy curando con restos. Le puedo hacer golpe cuerpo, por ejemplo. Aunque podría hacer descanso ya. Le quitaría el doble con el tóxico. Con 3 tóxicos, Blastoise muere. Con 3 cabezazos me mata, pero necesita 2 turnos para cargar el cabezazo. Así que vamos con descanso, sí. Vamos con descanso. Baja la cabeza, pierde un turno. Aunque le suba la defensa, el tóxico va a hacer todo el trabajo. Y de todas formas podemos seguir atacando con Ronquido. Así que de momento yo creo que es la mejor opción. Ahí está, le queda menos de la mitad de la vida. Vamos con Ronquido, seguramente no me quitará más de lo que me ha quitado antes, más los restos. Así que yo creo que vamos bastante bien. Uf, me ha quitado. Me ha hecho daño. Vamos con Ronquido. Y ahora el tóxico le debería dejar en rojo. Y esperemos que no utilice restauratodo, hiperpoción o similares. Vamos con Ronquido, baja la cabeza, perfecto, ya está muerto. Cojonudo, ya está muerto. Ahora, habría estado bien que Mordekaiser se hubiese despertado, la verdad. Pero vamos, que con el Ronquido reventamos a ese Blastoise sin ningún tipo de problema. Y esto era lo que me daba miedo de este rival, así que de momento vamos bastante bien. No me va a dar tiempo, lo estoy viendo ahora mismo, vamos por el minuto 22, no me va a dar tiempo a hacerlo de Giovanni, pero lo dejamos para el siguiente. Acabamos con el rival y ya está. Vamos con Akise. Espero que no me haga psíquico. Vale, al 35 aún no he aprendido psíquico, así que esperemos que no me haga nada bestia. Reflejos es una pequeña putadilla, pero con mordisco yo creo que podríamos, ¿eh? Yo creo que podemos. Psicorrayo no me va a quitar casi nada, pero se encuentra confuso. Se encuentra confuso, vale. Por lo menos golpea. No le quita ni la mitad de la vida, tío. Vamos con otro. Y tiene recuperación. Vale. Vamos a ajustar un poco la estrategia. A ver, no va a tener bola sombra. Así que podría sacar a Alex. Que el mío sí tiene bola sombra. Y ese Alakazam no me va a hacer nada que me pueda matar. Ahí está, recuperación, vale, perfecto. Le hacemos una bola sombra y a tomar por culo. Bola sombra, ahí está. Adiós. Vale, Pidgeot me va a sacar ahora seguramente. Seguramente me sacará ahora Pidgeot. Es un Pokémon que tiene suyo físico o Gyarados. Ah, no, Growlithe. Es verdad, si... Como me cogí yo al Charizard, él tiene a Growlithe. O sea, su futuro Arcanine. Ningún tipo de problema, vamos con Psíquico y lo reventamos en un momentico. Así que Rowlithe a tomar por culo, vale. El siguiente Pokémon que le queda creo que es un Executor. O Execute o Executor. No estoy muy seguro de lo que tiene ahora mismo. Y Pidgeot. A uno con bola sombra y al otro con psíquico y a tomar por culo. O sea que no me supone ningún tipo de problema. Psíquico para todos y a tomar por culo, vale. Pidgeot muerto. Vale, no ha muerto. No ha muerto, vamos con un Davoltio. Vamos a jugar sobre seguro para no fallarlo por si acaso. Y a tomar por culo, ahí está.
Y ahora me voy a sacar a un execute, creo recordar, un executor. Uno de los dos. Vale, ya tenemos a Alex a nivel 40, algo muy bueno, dado que ahora mismo puedo levear... Ahí está, execute. Puedo levear a todo mi equipo al nivel 40 en el momento en el que me aburra mucho, o en el momento en que no me dé pereza. Yo lo digo, me da una pereza de cojones levear, siempre lo digo. Así que de momento vamos bastante bien. A nivel 38-40 puedo levear. Vale, perfecto. No ha muerto ninguno de mis Pokémon, hemos acabado bastante bien de vida, o sea que incluso podría ir ahora mismo a por Giovanni sin curar ni nada y a tomar por culo, pero no me voy a arriesgar. Bueno, no es que no me vaya a arriesgar, es que ya llevo 25 minutos y los capítulos duran 25 minutos, lo que hay. Os dejo un... Uy, que hostia le he dado al micro. Os dejo un poquillo con la mierda a la boca y ya está. ¿Qué la vamos a hacer? ¿Qué la vamos a hacer? Así que nada más, sabéis que un like siempre ayuda, en este caso más que nunca, porque sí, coño, porque los likes siempre ayudan. Compartir el vídeo, que ya he visto que el anterior vídeo ya lo compartisteis unos cuantos, bueno, unos cuantos, Kinky, básicamente. Así que un saludo para ti, Kinky, ya que lo has compartido. Y si alguien más lo comparte, pues también le mandaré saludos a él, ¿vale? Si lo compartís por Twitter o lo que sea, pues mencionarme y así me entero, ¿vale? Porque hay veces que no me pone quien lo ha compartido. Suscribíos si no lo estáis porque... Para seguir la serie, esas cositas, no sé, me hacéis un favor, ¿eh? Si suscribís si no lo estáis, pues me hacéis un favor. Y como ya os he dicho antes, pasad por el canal de la familia porque ha subido Kinky un nuevo vídeo al canal de la familia. Además de que ya estoy subiendo los nuevos capítulos de Clannad en ese canal, así que ahí lo dejo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Sobre todo mañana en la nueva serie, que mañana empezamos nueva serie. Un saludo y adiós.